Hago la aclaración que por cuestiones de compromisos adquiridos, la doctora Elena Ruth Guzmán Gómez se retirará al concluir su participación, puesto que, reitero, tiene compromisos. Brevemente, únicamente diré, tiene una currícula impresionante, diré solamente que realizó estudios de posgrado, especialidades y maestría en Derecho Constitucional Administrativo y Derecho Internacional, obteniendo el grado de doctora en Derecho en 1997. Y que es profesora de Derecho Internacional Público y de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, así como de la especialidad en Derecho Ambiental de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes. Si puedes poner la presentación, por favor. Ahí, bueno, no se ve, es que yo la tenía en rojo, esa me salió en azul, entonces me parece como que no era la mía. Quiero comentar algo que nada más en cuanto al título de los impactos ambientales, la mesa de acceso a la información y participación pública. Me voy a levantar porque creo que no se puede desde aquí. La sustentabilidad es un reto ante los megaproyectos de la megalópolis en la Cuenca de México. Aquí se ha hablado de cuenca y se ha hablado de valle. Y nada más que nos quede claro que que nosotros vivimos en una cuenca, no vivimos en un valle. Y entonces hay una confusión muy grande acerca por el desconocimiento, por la ignorancia que hay, de dónde nos proviene el agua, de dónde nos provienen los servicios ambientales, como el aire ahorita contaminado que respiramos. Somos una cuenca y esta cuenca tiene una vida propia. En otros tiempos la alimentaron 58 ríos. Ahora tenemos 18 barrancas hechas un desastre. Son un desastre porque son los tiraderos de las zonas marginales de la Ciudad de México y es un problema muy grave no reconocer que las barrancas son entidades vivas, que tienen vida propia y que nosotros lo que hemos hecho es taparlas, sellarlas con concreto y eso nos va a traer muchísimos problemas, muy graves problemas y le pasamos a la que sigue. Y entonces, bueno, yo voy a ser muy breve y voy a pasar rápido las cosas, pero yo quiero que les quede a ustedes la esencia de lo que pienso y de lo que creo. El principio 10 de la Declaración de Río tiene básicamente en relación a la participación ciudadana y al derecho a la información, son tres elementos que tiene este principio 10. Dice, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos. Esta declaración, aunque no es una declaración vinculante, se vuelve vinculante en el momento en el que nosotros tenemos una ley ambiental, una ley de responsabilidades. Y en el plano nacional dice aquí que toda persona tiene acceso adecuado. Deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de adopción de decisiones. Creo que toda la mañana ha sido este el punto. O sea, el que no podamos participar, el que no nos hayamos enterado, el que no tengamos acceso. Los estados, dice, deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionar acceso efectivo. Yo quisiera saber dónde se encuentra o cuáles son los parámetros del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Cuando se nos llega una manifestación de impacto ambiental que ni siquiera conocíamos, que ni siquiera sabíamos que existía, ¿sí? Entonces, esto puede
ya ante un juicio, y como lo decía la doctora Carmona, pues podemos ir ante los tribunales y es el único medio que tenemos en este momento para resarcimiento de los daños y de los recursos pertinentes. Todo esto quiere decir que la participación ciudadana es indispensable para tratar los asuntos ambientales, así como tener el acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades, y en consecuencia, todas las obras de mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos conlleva el ejercicio de estos dos derechos, la participación ciudadana y el acceso a la información. Pero el problema va a estar, ¿cómo lo hacemos efectivo esto? ¿Cómo se regula la participación y el derecho a la información ambiental en México? ¿Cuáles son los parámetros de participación? ¿Son atendidas las demandas de los ciudadanos interesados? ¿Los diferentes niveles de gobierno, quiero decir, desde el municipal hasta el federal, en verdad hacen caso, atienden las peticiones de los ciudadanos? E inclusive, yo me iría más lejos, las entidades municipales tienen el personal adecuado para cuando va uno y solicita información, están dispuestos a dar la información. Ese es un rango de a veces de imposibilidades a los que se enfrenta el ciudadano común. En la LEGEPA, bueno, pues nos dice que el artículo primero, vamos a irnos rápido, que es reglamentaria de la Constitución, de nuestra Constitución, para preservar, restaurar, proteger el ambiente, y sus disposiciones son de orden público e interés social, que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para todo esto. ¿Para qué? Para que la participación social sea una realidad. Tengo en mi carpeta todos los artículos, los 10 artículos, los 15 artículos que están referidos a la participación social. También no podemos pasarnos, la participación ciudadana se garantizará, corresponde a las personas en forma individual o colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Corresponde nosotros hacer las solicitudes. Y hay una regulación también para acceso a la información. 30 artículos, todo el capítulo segundo del título quinto que se refiere a derecho a la información, el que se comentó que en 1966 se modificó. Yo participé en esas reformas del 96. Sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos muchísimos artículos. ¿Es efectiva? ¿Lo podemos hacer? ¿Ustedes como ciudadanos pueden acudir, solicitar y tener esa información que requieren? Pues fíjense que no. Y aunque esté en la ley, pues no. ¿Por qué? Toda persona, dice, tendrá el derecho a que la secretaría, ponga a disposición de la ciudadanía la información ambiental que les soliciten en los términos previstos por esta ley. En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante. Y ahí está el punto, en los términos previstos por la ley. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Sí, bueno, ya me voy a saltar todo esto con la petición. Por ejemplo, las obras que requieren manifestaciones de impacto ambiental, de acuerdo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y me voy a saltar, dice, bueno, pues estamos las obras hidráulicas, las vías generales de comunicación requieren de una manifestación de impacto ambiental, como ya lo vimos en el caso del aeropuerto, y yo particularmente voy a hablarles también de otra situación en la cual estoy muy cercana en este momento, que es la construcción del tren interurbano que viene de un pueblito que se llama Sinacantepec al Metro Observatorio. Es mi experiencia en los últimos tiempos y yo me encontré con que tenemos aquí que en el caso de la construcción del nuevo aeropuerto y en esto del tren interurbano, están violándose toda la normatividad
del derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información, pero no se está violando porque no exista, ¿sí? Sino porque es legal, fíjense. El Congreso de la Unión, en su proceso legislativo, creó las normas de esta Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y bueno, pues en la puesta en acción de esta normatividad de acceso a la información, tenemos un artículo 34, que dice que una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá esta a disposición del público con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. ¿Cómo es que la autoridad pone la información al acceso de las personas? Tiene un plazo el promovente de publicar en un periódico de mayor circulación un extracto del proyecto. Y este extracto del proyecto está en el tamaño de media página de un cuaderno de un, ¿cómo se llama esto? Perdón. Un cuaderno profesional. La mitad de esta hojita, eso es lo que sale en un periódico. Por allá después de 5 días después de haber sido aprobado el proyecto. 5 días que nadie sabe que se publicó, que nadie supo absolutamente nada. Y pasa un año, y pasan 2 años, y entonces nos vamos enterando que ya viene una obra, un megaproyecto. Dice, los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información, si cuando es por razones de propiedad intelectual. Y entonces, a solicitud de cualquier persona, una vez conociendo, eso se puede hacer la consulta pública, pero ¿qué pasa si ni la gente se enteró? Si la gente no supo, ¿qué va a pasar? Se nos van los tiempos y la obra empieza, porque además… Ustedes recordarán, hace un momento se dijo que la autoridad tiene 60 días para poder dar su respuesta al resolutivo de la manifestación de impacto ambiental. Y entonces, en esos 60 días se le consulta a todas las instituciones involucradas. Semarna, la Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo, consultan a todas las instituciones, CONAVIO, Pesca, CONAGUA, consultan a todos, a la CONAFOR. ¿Y cómo es posible que algo que es tan importante en menos de un mes pueda aprobarse? Créanme, una manifestación de impacto ambiental como la del aeropuerto o como la que les comento, son más de 800 o 1000 páginas. Para encontrarle el meollo a cada página y a cada situación violatoria de la norma, como lo hizo la doctora Carmona en la presentación que nos dio, tienes que ser o un super experto o tienes que tener un equipo de gente que te apoye, que te ayude para hacer el análisis. Díganme ustedes cuántos campesinos, cuánta gente, cuántos ciudadanos comunes y corrientes tienen acceso a eso. Si ustedes me dicen que sí se puede hacer, pues vénganse para acá y vamos a trabajar. Entonces, bueno, dice después que cualquier ciudadano dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto, en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda la manifestación de impacto ambiental. Y sucede como cuando lo acaba de decir la doctora, entra usted a la página correspondiente y no aparece. Yo en una manifestación de impacto ambiental tuve que recurrir a amigos en Estados Unidos porque aquí no aparecía, pero allá sí aparecía. Los estados deberán promulgar, estamos en el principio 11, que los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales. Deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplica.
las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas, en fin. Este principio nos está refiriendo a que cuál es la situación que tiene nuestra legislación y cómo es que compatibilizamos acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental, cuando hay un desconocimiento de muchas veces de meses. Los compañeros de aeropuerto pues están aquí y están dando la batalla duro porque saben de lo que se trata. Y otros compañeros en otras circunstancias y en otros lugares también están dando la batalla. Pero díganme dónde están todos esos abogados ambientalistas que necesitamos con el conocimiento profundo para poder encontrar todos los puntitos para poder acudir a los tribunales. Bueno, conclusiones. El procedimiento de acceso a la información que se establece en el artículo 34, fracción primera de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es por demás perverso, ¿sí? Ya que si bien está la obligación del promovente de publicar el extracto del proyecto, esta es una décima parte de lo que es una página completa del periódico, que además de escondidita, después de 2 años te vas dando cuenta de que apareció el 7 de febrero del 2013, pues sí, pero vete a la hemeroteca a buscarlo y a sacarlo. Luego, por otro lado, después de la publicación del extracto del proyecto, cualquier ciudadano dentro del plazo de 10 días podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición al público de la entidad federativa que corresponda a la manifestación de impacto ambiental. Ya se nos fueron los tiempos, compañeros. Ya pasaron esos 10 días hace 2 años. En 10 días, una mía de 859 páginas, ¿a leer por quién? ¿Dónde están los expertos? Cuando se trate de obras o actividades, bueno, se puede hacer una reunión pública de información, como lo que les están haciendo ahorita en el aeropuerto. Por esta reunión pública de información también está truqueada, como lo decía una compañera hace un momento. Me dan, a mí sí me quitan el tiempo, a otros se los dan, a mí no me dan las respuestas que yo necesito. Y entonces, bueno, pues, ¿dónde quedamos la ciudadanía? ¿Qué pasa aquí? Que en esta parte de acceso a la información y participación ciudadana hay un verbo, el verbo poder. Está en su forma potestativa. La autoridad podrá y entonces ya no tiene obligación. Podrá es potestativo. Y es discrecional si la autoridad quiere o no mostrar la información, si quiere dársela y si no, pues tenemos que recurrir al amparo porque no hay otra. Tenemos normas, bueno, esto aquí estamos viviendo lo que un autor alemán manifestó en un libro que se llama Filosofía del Derecho, que se llama El Injusto Legal. El derecho extremadamente injusto no es derecho. ¿Y por qué? Porque tenemos normas y legislación bien elaboradas, con un proceso legislativo impecable. Aunque se duerman los diputados, ellos votan. Bajo el escudo de la legalidad, pero ilegítimo. O sea, son legales, pero son ilegítimas. A la luz de la justicia, de la seguridad, de la equidad y del bien común, compañeros. Este tipo de normas tenemos que combatirlas jurídicamente, como dijo la doctora Carmona, pues no hay de otra, así están las cosas. Pero yo creo que en esta parte es muy importante que nosotros sepamos dónde está el quid, por qué a veces no funcionan las cosas. Si me dan 5 días para publicar y después 10 días para que me entere y después otros 10 días para hacer una reunión, pero hace 2 años y yo me vengo enterando hoy, ¿qué puedo hacer? Tenemos toda la, por fortuna, y creo que aquí todos hemos sido constructores de alguna manera, de todas las formas legales a las que podemos acceder, pero también tiene sus trucos. Y entonces aquí lo más importante, creo yo, en este momento es la participación ciudadana.
si no se participa, si no se enteran, si no están pendientes de las cosas que están sucediendo a su alrededor, pues nos quedamos sin agua, nos quedamos sin los recursos de la tierra en el caso, por ejemplo, de lo que ya vimos en el aeropuerto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu participación. Seguramente surgirán de esta conversación con ella varios datos importantes, cómo publicitamos y cómo difundimos, con qué tiempos, para evitar estas cuestiones que ella menciona hasta cierto punto mañosas. Vamos a darle la palabra al maestro Gustavo Alanis Ortega. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional por parte de la American University, Washington College of Law en Washington, D.C. Es profesor de Derecho Ambiental desde enero de 1994 en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental desde agosto de 1993, entre otros cargos de relevancia. Doctor, por favor. Gracias por la presentación. Gracias a la doctora Rosalía Ibarra por la invitación. Creo que no está ahorita. Por acá estás. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en el instituto y pues, también me gusta aclarar cuando las cosas no corresponden y quiero decir que no soy doctor. Tengo una maestría en Derecho Internacional, pero no soy doctor, así es que ya hemos tenido algunos descalabros en México con algunos personajes que se han atribuido títulos que no les corresponden y no quiero que sea el caso. Quiero comentarles brevemente que desde hace tiempo las preocupaciones alrededor del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México han estado expuestas aquí mismo hoy, pero desde hace muchos años. Nosotros particularmente hemos levantado mucho el tema que tiene que ver con las aves y la protección jurídica que algunas de ellas tienen por tener un estatus legal de protección especial, el tema que tiene que ver con la seguridad aérea, que ya se expuso también aquí ampliamente, el tema de la sismicidad, la cercanía con el volcán, el tema de los hundimientos, las inundaciones, la basura, la calidad del aire. Sí, son los temas que aquí se han tocado, me parece que son las preocupaciones de antes y que siguen siendo las preocupaciones de ahora y cómo atenderlas, ¿no? Quiero comentarles en este contexto que hace algunos meses iniciamos un observatorio que le denominamos el Observatorio Ciudadano del Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México. Y es un ejercicio que hemos venido haciendo con varias organizaciones de la sociedad civil, con el Instituto Mexicano de la Competitividad, con el CTS, el Centro de Transporte Sustentable y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Aquí está Ana Ogarrio, que no me va a permitir mentir, y si digo algo mal, por favor, Ana, me corriges y me levantas la mano. Y México Evalúa también, que es otra de las organizaciones que se incorporaron con posterioridad a este ejercicio. Y lo que hicimos fue crear el observatorio con la idea de poder, desde la sociedad civil, poder asegurar que el proyecto pudiera maximizar bienestar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental. Nos parece que lo más relevante al final del día es que todas estas preocupaciones de las que hablé al principio y que son de sociedad civil, muchas de ellas, fueran tomadas en cuenta para efectos de poder dimensionar cuáles son los efectos y cuáles son los impactos que se van a tener sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Y no solo eso, sino también que estos pudieran ser transparentados, ¿no? Y no solo transparentados y conocidos, sino que además que fueran atendidos en tiempo y forma, que es algo que me parece que es fundamental. También parte de lo que estábamos buscando era poder transparentar
cuáles eran las características del proyecto, o en este caso, o de las obras o las actividades, cómo se toman las decisiones, ¿no? En función de qué, en base a qué, con qué sustento. Y nos parece que esto es importante porque si logramos transparentar este tipo de situaciones, pues esto puede ayudar muchas veces a que los proyectos se hagan bien en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos, con los costos, con la calidad, con el cumplimiento de la ley y muchos otros factores. Un aspecto que nos parece que es indispensable es que para que este y muchos otros proyectos vayan adelante, pues tienen que cumplir de manera cabal y efectiva, como decía la doctora Elena, con el marco jurídico que es aplicable. Que ya vimos las láminas ahí, es muy vasto, es muy amplio. Hay normatividad federal, estatal, municipal, incluso internacional, ¿no? Entonces, el marco jurídico a cumplir es amplio, pero si se quieren llevar a cabo este tipo de proyectos, este tipo de obras o actividades, tienen que cumplir con la ley. No es una opción, es una obligación y no hay vuelta de hoja. Otro elemento que nos parecía muy importante era también el tema de la implementación de mejores prácticas, en este caso prácticas internacionales, en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Esto de alguna manera creo que para los proyectos como este y otros puede ayudar para efectos de poder tener cierta credibilidad, cierta legitimidad, si es que se quiere caminar en ese sentido. Ya mencionó la doctora el principio 10 de Río, que es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que para efectos de transparencia y de participación pública y de acceso a la justicia, pues es un principio que no nadie puede dejar a un lado. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice es que la mejor manera de tratar los temas ambientales es con la participación social, con el involucramiento de la sociedad en la toma de las decisiones ambientales, con el acceso a la información y con el acceso a la justicia, que es un principio, diría yo, suave de derecho ambiental internacional, pero que muchos países han incorporado dentro de su legislación y lo han hecho un marco obligatorio. En ese sentido, también vale la pena comentar, como parte de lo que ha venido haciendo el observatorio, nosotros creíamos, desde nuestra perspectiva, como también ya se dijo aquí por algunos de los que han presentado, nosotros considerábamos que sí es necesario tener una infraestructura de esta naturaleza, que sí era importante tenerlo, pero que tenía que hacerse contemplando aspectos desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista de toda la cuestión urbana que ya hemos visto aquí, toda la parte social fundamental y la parte ambiental. Obviamente, pues, evitar la corrupción en los contratos, en las licitaciones y en todo lo que venga por delante. Y nos importaba mucho también resaltar el hecho de los beneficios reales que esto iba a traer, no solo para la ciudad o no solo para la megalópolis, sino para el país, ¿no? ¿Qué implicaba para México en términos reales? ¿Qué implicaba tener una terminal de esta naturaleza? Y nosotros sugeríamos que había que verlo desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista del desarrollo urbano, de la movilidad, de la sustentabilidad y algo muy fundamental, la inclusión social, ¿no? Que tiene que ver finalmente con el tema de la transparencia y el acceso a la información y la participación del público. Finalmente, resaltamos en nuestras organizaciones el tema de la coordinación y la comunicación entre dependencias, que nos parecía que era algo fundamental. Traje unas copias, les pido una disculpa que no traje más, pero traje unas 6 o 7 copias del documento, donde básicamente lo que hicimos fue resaltar lo que se derivó de los foros, ¿no? Hicimos foros públicos abiertos sobre estos temas que acabo de mencionar ahorita, que tienen que ver con la competitividad, con el desarrollo urbano, con la movilidad, con toda la parte social, con toda la parte ambiental. Y entonces están más que invitados ustedes a verlo y, por supuesto, les puedo dar información de dónde lo pueden consultar electrónicamente. Ahora, entrando al tema concreto de la participación social y la transparencia y la importancia de esto, para efectos de este proyecto y de muchos otros, quisiera yo ver esta presentación en un término más amplio, al igual que lo hizo el procurador en el tema del ordenamiento territorial. Me parece que es muy importante que las empresas y los corporativos puedan entender sobre la necesidad que hay allá afuera de poder difundir la información de manera adecuada,
de manera digerible para la gente, para que pueda finalmente accederse a ella, ¿no? Muchas veces el tema no es que no exista la información, el tema es que no se encuentran las maneras y las formas de poder difundirla adecuadamente. Entonces nos parece que tiene que haber una institucionalidad a nivel de los promoventes para efectos de que esto sea algo como en automático, ¿no? Donde, órale, ahí va y súbelo a la página, pero cuando la gente no tiene acceso a la página, ¿cómo le hacemos para que la información les llegue, ¿no? Entonces tiene que haber mucha sensibilidad, repito, para no solo accesar la información, sino que además, bueno, ya la tengo y ahora qué, ¿no? ¿Cómo leo, cómo interpreto las 800 páginas de un manifiesto de impacto ambiental? Entonces tenemos que trabajar mucho en ese sentido y yo creo que tanto los promoventes, las autoridades y demás deberían de tener áreas muy concretas y muy específicas, hablando de esta institucionalidad, que puedan por un lado atender los requerimientos que tiene la sociedad de la información, pero segundo, que les den un buen cauce, un cauce adecuado y que no haya dilación, ¿no? Muchas veces se reciben las solicitudes de información y duermen el sueño de los justos, ¿no? Lo cual, por supuesto, no puede ser, ¿no? Me parece también que hay que ser de avanzada, ¿no? Y hay que ir con los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de estas empresas o del sector público, es muy importante que estén muy alertas de la necesidad, de la obligación de respetar los derechos humanos, ¿no? Nuestro derecho a la propiedad, ¿no? En este caso la tierra, ¿no? Nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a un medio ambiente sano, nuestro derecho constitucional al agua, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se están respetando estos derechos en proyectos de esta naturaleza, ¿no? Ahora, el hecho de que se consulte con la población y hacerlos parte al final del día de la decisión, me parece que es muy importante porque en algunos casos pudiera llegar a ayudar a evitar problemas socioambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada somos parte de, ¿no? Nos hacemos, diría yo, corresponsables, sociedad, gobierno, particulares, en la toma de una decisión que al final del día a todos nos debería de beneficiar. Y es importante que la gente participe porque al final del día, pues ellos conocen cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades. No necesitan que alguien de fuera venga a decirles qué va a hacer por ellos cuando ellos llevan viviendo ahí toda la vida, ¿no? Entonces, a veces lo que yo he detectado en la práctica en estos años es que no necesariamente es que la gente no quiere el proyecto. Lo que sucede en ocasiones es que la gente no es tomada en cuenta, ¿no? No los invitan, no los consultan, no les piden opinión, no les piden un comentario. Entonces, me parece que aquí el tema de tomar en consideración a la población de la zona, de la región, es más que fundamental. Los tienen que escuchar, los tienen que atender, los tienen que incluir, ¿no? También diría yo que conviene mucho la participación social y la transparencia porque, pues ustedes lo han visto, la sociedad hoy en día cada vez está más ávida de la información, cada vez está buscando más hacerse de estos instrumentos, de estas herramientas, para finalmente poder tomar parte en la decisión que al final del día se pueda tomar con respecto a un proyecto, una obra o una actividad. También conviene porque pues, la sociedad allá afuera pues, estamos observando, ¿no? Estamos dándole seguimiento a proyectos, a obras o actividades y básicamente creo yo que en la mayoría de los casos lo que estamos buscando es que las obras se hagan bien, que cumplan con la ley, en estos casos que respeten los derechos, que respeten a la naturaleza y muchas cosas más que son fundamentales. Y creo que también un elemento de carga hacia nosotros como sociedad civil es que también nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Así como pedimos que allá sean responsables y cumplan con la ley y respeten a la naturaleza y muchas cosas más que tienen que hacer por obligación legal, creo que nosotros también tenemos una obligación moral desde la sociedad civil de ser muy responsables en cómo actuamos, en cómo nos movemos, ¿no? Yo lo que siempre he dicho en la oficina es que tenemos que actuar con sustento técnico, con sustento legal y con sustento científico, ¿no? O sea, ¿de dónde me voy a agarrar para decir que algo no se puede hacer, ¿no? No se trata de decir no me gusta el proyecto, no me gusta la obra, no me gusta la actividad. ¿Por qué no le gusta? No, pues no me gusta. ¿Pero por qué? Pues no me parece. No, pero ¿por qué? O sea, si no tienes un argumento, si no tienes de dónde agarrarte para decir que no,
pues pierdes fuerza, ¿no? Pierdes credibilidad y todo el mundo va a decir, este es un fanfarrón y nada más está diciendo aquí no porque él no porque no. Entonces me parece que es muy importante también nuestra responsabilidad. Creo yo también que tiene que haber mucha responsabilidad del sector público, del sector privado, en poder estar difundiendo periódicamente información sobre cómo van avanzando los proyectos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿No? Y creo que es fundamental nunca esconder información, ¿no? Ya se habló aquí en dos o tres de las intervenciones sobre omisión en la información y me parece que lo menos que debemos de buscar como un promovente de un proyecto es ocultar la información, porque al final del día el abogado, el biólogo, el ingeniero, cuando revise la MIA o cuando recibe el resolutivo de impacto, cuando revise el resolutivo de impacto ambiental, se va a dar cuenta que en efecto hay información que no está. También es muy importante el poder transparentar información, porque eso le va a ayudar al final del día, aunque no les guste, pero le va a ayudar a la autoridad y a los promoventes, por un lado, a tratar de prevenir errores, ¿no? Cosas que suceden cotidianamente, pero que suceden mal, pues las evitamos, ¿no? Pero también podemos evitar acciones o daños al medio ambiente y a los recursos naturales. Ahora, si queremos que esa participación pública sea realmente efectiva, primero, pues tenemos que llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? O sea, no podemos ir con cualquiera, ¿no? Tenemos que ver quién es el ente encargado, quién es el ente responsable y ahí hacer llegar nuestra preocupación, ¿no? En segundo lugar, creo que tenemos que tener bien utilizado nuestro derecho a pronunciarnos, ¿no? Sobre una obra, una actividad, un plan. Y la pregunta es, ¿lo sabemos utilizar los espacios que tenemos? No necesariamente es la respuesta, ¿no? Es importante esta participación que sea efectiva porque puede incidir en los beneficios que un proyecto algún día pudiera llegar a tener. Creo que la participación también tiene que ser, como decía yo, muy bien sustentada, muy bien respaldada, que ayude a la objetividad, a la no politización de los proyectos, porque al final a nosotros no nos interesa si es verde, blanco o rojo quien está atrás del proyecto. Lo que nos interesa es que cumpla con la ley, en el caso particular de nosotros, ¿no? Y como decía yo hace un momento, es muy importante el garantizar que la información llegue a donde tiene que llegar. Porque a lo mejor ahora con estas nuevas tecnologías de la información y demás, pues dicen, pues todo el mundo al Internet, ¿no? Cuando sabemos que en condiciones particulares no todo el mundo tiene acceso al Internet. Entonces, ¿cómo le hacemos para que eso llegue, como decía yo hace un momento, a donde tiene que llegar? Y eso creo que es un reto todavía muy importante que tenemos en nuestro país, ¿no? Algo que también me parece que es importante es que no solo se trata de que la autoridad considere lo que la gente dice. Ah, bueno, sí, ya te escuché, ya te consideré. Sino de lo que se trata es que te atiendan, que te resuelvan, que te digan cómo tu preocupación, cómo tu necesidad va a ser resuelta en función de un proyecto, de una obra o una actividad que se va a llevar a cabo. Y normalmente esto es algo que no sucede, ¿no? Y habría que preguntarnos qué tanto queremos participar también como sociedad civil en la inspección, ¿no? Y en la vigilancia de los proyectos. Hay algunas experiencias positivas en el país, por ejemplo, los comités de vigilancia participativa que ha implementado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA en algunos casos, donde la sociedad se vuelve coadyuvante con la autoridad en la inspección, en la vigilancia, en cuanto a que los proyectos cumplan cabalmente, digamos, por ejemplo, en este caso, con lo que son las condicionantes impuestas en materia de impacto ambiental. Entonces habría que pensar si ese es un espacio, ¿no? También creo que es muy importante si queremos una participación pública responsable y madura, pues también nos tienen que dar el tiempo suficiente para poder revisar estos documentos de las 800 páginas, ¿no? No es de que en una semana o en 15 días tienes que dar tu opinión. Creo que los tiempos tienen que ser razonables para que yo conozca la información, para que yo la pueda digerir y en consecuencia me puedo pronunciar al respecto. Si no hay esos tiempos, va a ser difícil que la sociedad pueda ser responsable en su participación. Otros aspectos que creo que vale la pena mencionar para estos y otros proyectos es que se tiene que evitar a toda costa lo que llaman lo que llaman en Estados Unidos el greenwashing, ¿no? El maquillaje verde de los proyectos, ¿no? No podemos
ponerle características verdes a un proyecto cuando en realidad no las tiene, ¿no? Porque además eso tarde o temprano pues, te van a descubrir, ¿no? Es como el make-up, que pues, tarde o temprano se va, ¿no? Porque pues, con el paso del tiempo pues, ya no surte efecto, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que los proyectos realmente estén comprometidos con el tema de la sustentabilidad, que estén comprometidos con el tema de la prevención y no con el tema de la reacción, que normalmente somos reactivos y no somos preventivos, ¿no? Y entonces me parece que la participación pública puede ayudar justamente mucho para evitar este tipo de situaciones y minimizar los daños ambientales. Y como decía yo, pues nos volvemos corresponsables de una decisión que, reitero, nos debería de beneficiar a todos. También me parece que cuando haces a la gente parte de la toma de una decisión, pues podrías generar sinergias positivas, ¿no? Y evitar problemas de gobernabilidad, que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Estos problemas socioambientales, ¿no? Y es muy importante el tema del acceso a la información, porque pues, si la gente tiene acceso pleno a la información relacionada con un proyecto, pues eso quiere decir que hay transparencia, ¿no? Quiere decir que nos puede llevar a la rendición de cuentas, quiere decir que estamos madurando, diría yo, democráticamente en este sentido, pero además ayudamos a que la gestión pública y la gestión privada sea más efectiva, que sea más eficiente, que no sea de medio pelo como muchas veces sucede. Dos o tres cosas más para concluir, porque ya estoy sobre el tiempo. Reiterar que el tema de la participación social pues, es algo que está en nuestro marco jurídico nacional, es parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, pero la pregunta es cómo lo llevamos realmente a buen puerto, ¿no? Esa palabra mágica que es la efectividad, no solo es que haya participación pública, sino que sea participación pública efectiva, ¿no? Real, de verdad, que incida en este y en otros proyectos que se puedan querer llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una multiplicidad de posibilidades. Ya la doctora Ruth habló sobre los espacios que están en la ley, los consejos consultivos, las consultas populares, todos estos espacios de participación social, pero reitero, no nos hemos todavía apropiado, o no lo suficiente, por lo menos como sociedad, de estos espacios de participación, no los conocemos o no sabemos a veces cómo usarlos. Y terminaré yo diciendo que, o preguntándome, bueno, pues, ¿a quién le conviene la participación pública? Pues yo diría, el más interesado debería ser el promovente, ¿no?, de un proyecto, la propia autoridad que lo va a evaluar, porque al final nos hacen parte, como he venido diciendo ya en varias veces, nos hacen parte de lo que al final vayan a decidir y nos hacen corresponsables. Obviamente, pues, si no estamos de acuerdo con eso, como ya se dijo aquí, pues, se puede impugnar y hay una multiplicidad de formas de hacerlo, ¿no? Pero me parece que una de las cosas que sí tenemos que hacer es demandarle a la autoridad ambiental esos cauces y esos espacios de participación pública que están contemplados en varios aspectos de la ley, particularmente en el artículo 157 de la Ley Ambiental Federal, que habla sobre la obligación que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para promover la participación de la sociedad en todo lo que tiene que ver con la formulación de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos que están en la propia ley. Entonces, diría yo que nosotros como ciudadanos interesados y las organizaciones de la sociedad civil, somos, al final del día somos un complemento, porque ustedes y nosotros y muchos allá afuera, lo que tenemos son muchos conocimientos, tenemos experiencia, tenemos estudios, cosas que al final del día pueden ayudar para que una cosa, un proyecto, una obra, una actividad se haga o no se haga, pero reitero, en función de esos elementos y de esos argumentos, que es lo que nos dan la fuerza para poder actuar adecuadamente. Quisiera dejarlo aquí para cumplir con los 20 minutos y, por supuesto, a su disposición para cualquier comentario o pregunta al final. Y gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. En su descargo, quien cometió el error fui yo, del grado, así para que no tenga ningún problema. Agradecemos la participación del maestro Alanís.
efectivamente mencionó una cantidad de cosas relevantes, cómo construimos, cómo involucramos una sociedad informada y participativa. Y seguramente este Observatorio Ciudadano del Nuevo Aeropuerto contribuye justamente en esta construcción para concretar derechos fundamentales, al fin y al cabo, ¿no? Que eso sería lo relevante. Vamos a dar el uso de la palabra ahora a la doctora Marisol Ángeles Hernández. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho dentro del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España, diplomada en Gestión y Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para dar paso por tiempo, porque tenemos que concluir a cierta hora, porque hay otros eventos a continuación, le damos el uso de la palabra de inmediato a Marisol. Gracias. Muchas gracias. Yo sí pediría que me avisen cuando falten claro. 5. Agradezco a todas y todas su permanencia, ya todo el mundo debe tener hambre, así es que trataré de ser breve. Además me tocó, no sé si la parte más padre o más fea, porque pues ya todo lo que uno piensa decir ya se ha dicho de alguna manera, pero pues trataré de cerrar con todo lo que hemos venido hablando esta mañana. Evidentemente seguimos en la mesa de acceso a la información y participación frente a los megaproyectos de desarrollo. La primera premisa es que la desigualdad política para acceder a los procesos de toma de decisiones puede realmente significar o generar una desigualdad en los riesgos, en las cargas y en los beneficios de los megaproyectos, ¿no? Todos, así como hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues también hay afectaciones comunes pero diferenciadas. En esta misma medida hemos hablado toda la mañana de megaproyectos. ¿Y qué estamos entendiendo por un megaproyecto? De acuerdo con el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a proyectos de desarrollo e infraestructura, un megaproyecto de desarrollo e infraestructura es aquel que es impulsado bien por las empresas, bien por el Estado, en zonas rurales o urbanas, independientemente de ello, que se lleven a cabo bajo el argumento, así lo asienta el propio protocolo, del bien común. Y que supongan pues la adquisición o modificación de diferentes esquemas de propiedad o uso de los espacios territoriales, pero que también generen impactos en la vida de las personas o de las comunidades que habitan estos espacios. Y creo que estas premisas las debemos de tener muy claras porque son muy relevantes cuando estamos hablando de qué hablamos de un megaproyecto. ¿Qué significa el aeropuerto? ¿Solo significa competitividad? ¿Solo significa estar a la vanguardia? ¿Solo significa mayores divisas, mayores ingresos de turistas? ¿Qué significa realmente el aeropuerto y qué es realmente lo que tenemos que valorar o ponderar cuando decidimos sobre la instalación de una infraestructura como esta? Ya se ha hablado de los derechos instrumentales que están detrás del principio 10 de la Declaración de Río, que es justamente el derecho a la información para poder así tomar parte en la toma de decisiones y en su caso pues acceder a la justicia en reclamo o en defensa de todos nuestros derechos. La imagen de fondo, como ustedes conocen bien, pues es la imagen que está ahora detrás de nuestro aeropuerto y obviamente la gente y las comunidades que se van a ver impactadas por la implementación de este nuevo proyecto de infraestructura, pues es grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta garantía del derecho de acceso a la información? Pues constituye una herramienta fundamental para tratar de lograr el desarrollo sustentable, al menos en tres aspectos. Primero, nos permite tomar parte en la toma de decisiones, pero tomar parte de una manera informada, de una manera incluyente, como decía Gustavo. Genera el consenso sobre la atención a las necesidades de los diversos actores implicados. No solo necesitamos mayores, más pistas y más gente que llegue al país, también necesitamos atender las necesidades de quienes viven en las zonas aledañas. Asimismo, fortalecer la democracia participativa, que de alguna manera ya se señalaba, la transparencia, y esto reduce los riesgos de corrupción. Como nosotros hemos escuchado durante la mañana, sí existe un portal sobre el aeropuerto, ¿no? Hubo un acuerdo firmado con el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, justamente para implementar estas buenas prácticas en lo que tiene que ver con la transparencia, rendición de cuentas, contratación y concesiones. Gracias a este acuerdo,
pues el gobierno federal tuvo que hacer un portal específico donde supuestamente nos da a conocer el contenido y los alcances de este proyecto, lo cual es totalmente limitado, totalmente escaso, y pues es simplemente, a mi juicio, una simulación. Este principio 10 que ya hemos retomado tanto, no lo voy a volver a referir, simplemente quiero decir que si bien es un instrumento de carácter declarativo, de soft law, derecho blando, este derecho en realidad también está articulado en instrumentos de derecho vinculante. También está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también lo está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tres instrumentos que son vinculantes no diferencian entre si es el acceso a la información ambiental o no. Hablan del derecho de acceso a la información ambiental y de la participación. Evidentemente, ahí cabemos perfectamente. Ahora, el derecho de acceso a la información lo tenemos también en rango constitucional, en nuestro artículo 6, como esta obligación del Estado de garantizar este derecho. Evidentemente, ha sido obviado en todo este proceso del aeropuerto el derecho de acceso a la información. Bastante escueto, bastante limitado, tardío, y pues obviamente esto no puede ser de otra manera si se es juez y parte. Si yo, gobierno del Estado federal, quiero posicionar al Estado mexicano a través de este nuevo gran proyecto, y yo mismo me evalúo a través de la Semarnat, creo que ahí hubiese sido una gran oportunidad para que el gobierno federal pusiera el ejemplo de cómo hacer una manifestación de impacto ambiental impecable respecto de un gran proyecto de desarrollo, ¿no? Y no justamente hacer todo lo contrario, una manifestación llena de omisiones en la que simplemente se están subsanando a través de una autorización prácticamente lisa y llana. Y entonces, ¿qué seguimiento? ¿A qué condicionantes? ¿No? No hay condicionantes, ¿a qué le damos seguimiento? Y entonces, ¿cómo realmente ejercemos este ejercicio de vigilancia desde la sociedad? Si bien la Suprema Corte ha dicho que la información es un derecho instrumental, ¿no?, que nos sirve para el ejercicio de otros derechos, evidentemente, si no tenemos información suficiente, clara, comprensible y con la debida antelación, ¿cómo rayos nos involucramos en la participación, en la toma de decisiones? Este acceso a la información ambiental hay que identificar que involucra diversos componentes: el derecho a llegarnos información, el derecho a difundir información y el derecho a recibir información, ¿no? Estos tres derechos que se desdoblan del gran derecho a la información, pues parecen ser una lucha constante de los ciudadanos comunes de a pie y de aún de los que tenemos acceso al internet y a la información y a todo lo demás. No quiero imaginarme el camino tortuoso que significa para quienes no tienen este derecho, ¿no? Simplemente la solicitud de acceso a la información te exige un grado de expertise, ¿no? Al momento en el que llegas a decirle a qué autoridad le quieres pedir la información, ya como ciudadano te está exigiendo que sepas quién diablos te debe contestar. Si realmente fuera un procedimiento abierto, transparente, flexible, yo solamente tendría que anotar mi solicitud de información y el gobierno federal canalizarlo a la instancia responsable para darme la información. Pero lo que sucede es que me la acepta y en 10 días o 20 me dice que no era la entidad responsable, ¿no? Entonces yo ya perdí ahí otra vez 10, 20 días según cómo me haya ido en la respuesta. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué saco a colación? Porque ya se ha mencionado aquí también que hay que garantizar estos derechos y hay que garantizar el desarrollo de proyectos en el marco de la protección y garantía, a su vez, de los derechos humanos. Nosotros reformamos el artículo primero constitucional en 2011 y esa reforma tiene grandes implicaciones porque ha hecho justiciables derechos que eran considerados programáticos, ¿no?, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud, al agua. Y lo que dice la Corte es que una sociedad que no está debidamente informada no se puede considerar una sociedad libre. Entonces seguimos, ¿no?, en el colonialismo, seguimos en la hegemonía, seguimos en el control del poder por los que tienen la razón y por los que tienen la capacidad técnica de entender los procesos y los contenidos de la información. Tenemos un precedente importante de esta Corte Interamericana, que ahora estos precedentes también se vuelven vinculantes u obligatorios para el Estado mexicano. En este caso de Claude Reyes contra Chile, justamente se versó sobre el tema de acceso a la información. Se solicitaba información a una empresa de inversión extranjera, y creo que aquí también es un punto que no se ha tocado mucho esta mañana, pero que tendríamos que ver, respecto a los proyectos de inversión donde hay inversión extranjera,
podemos obviar todo el proceso simulando una manifestación correcta, autorizando esa manifestación, pero yo lo que creo es que al final del día, quien tiene la autorización definitiva respecto de los grandes, medianos y pequeños proyectos de desarrollo es la sociedad. Este gran cuarto poder, si al final del día la sociedad no avala ese proyecto, van a empezar todos estos procesos de resistencia, de bloqueos, de manifestaciones y finalmente incluso el proyecto puede llegar a paralizarse, aún contando con todas las autorizaciones del gobierno federal, estatal o local. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional si a este inversor extranjero no se le permite recuperar la inversión porque a él ya le dijiste que su proyecto estaba autorizado. Que tú no sepas o no puedas controlar a la gente o a tu sociedad o a tus ciudadanos, ese no es problema mío, dice el inversor. Entonces, como no me estás permitiendo operar, yo me voy a un tribunal de arbitraje, te demando como Estado y entonces me pagas. Y eso es a lo que estamos yendo si seguimos aprobando proyectos de desarrollo bajo esta mecánica de simulación y de opacidad. Entonces, es importante ver que el derecho de acceso a la información va mucho más allá de solamente suministrar la información solicitada por las personas. Implica, entre otras, de acuerdo con la Corte, transparentar, ¿no?, la gestión pública, suministrar de oficio. O sea, yo no tengo que venir a pedirte la información, tú me la tienes que dar de manera completa y accesible la información sobre proyectos que constituyan o que impliquen pues, afectaciones también a la sociedad o a los derechos humanos. ¿Cómo se advierte entonces? El derecho a la información ambiental es esta llave, ¿no?, la llave mágica que se traduce en el derecho a conocer para así poder intervenir y reclamar lo que se considera justo en materia ambiental. No quiere decir que necesariamente tengamos la razón, pero bueno, es la vía para poder acceder. Si de entrada la vía está bloqueada, pues estamos un poco fritos, ¿no? Esta reforma es la que ya les contaba, se obliga a las autoridades del Estado en los tres niveles de gobierno a ser ellos los primeros garantes de los derechos humanos y a abstenerse de vulnerar, violentar, lesionar, transgredir los derechos humanos. Y aquí lo que vemos es justo lo contrario. El Estado se vuelve el primero en vulnerar, violentar, ¿no?, la garantía de los derechos. Entonces, estas obligaciones básicas en materia de derechos humanos tienen que ir en torno a una razonabilidad, a una proporcionalidad. Y eso significa, pues, que deben de comprometerse razonablemente, lo dice la Corte, a no violentar estos derechos. ¿Cómo vamos a medir esta razonabilidad? Pues justamente haciendo un ejercicio de ponderación, ¿no? En Paraguay existe un ejercicio previo a la manifestación de impacto ambiental de grandes proyectos de desarrollo que se denomina prefactibilidad, ¿no?, donde se analizan todos los aspectos sociales, económicos, ambientales. Tal vez tendríamos que ir caminando hacia allá. Y finalmente, quisiera decirles que para materializar el derecho al desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza, así como el acceso a la información y participación, pues son elementos fundamentales. Mientras no logremos esto, difícilmente estaremos hablando de sustentabilidad. En los hechos, la información suele quedar restringida a círculos técnicos, a los especialistas, cuando debiera primar justamente la máxima publicidad y la transparencia en la planeación, construcción, operación y ahora podríamos decir desmantelamiento incluso de un proyecto. En esta interdependencia de los derechos humanos, hace un ratito la doctora Carmona decía, ¿es derecho al medio ambiente o derecho a la salud? Pues yo diría, no me importa. Al final del día es una interdependencia y si me estás afectando el derecho a la salud, es porque estás afectando el derecho al medio ambiente o viceversa, y eso está interconectado con el derecho al agua y con un montón de derechos que podríamos enlistar aquí, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo propio. Los pueblos tienen derecho a decidir su propia forma de desarrollo, no tiene que ser la forma de desarrollo occidental y hegemónica la única alternativa de desarrollo. Y esto tiene como eje transversal, evidentemente, la dignidad humana. Esta dignidad que gritaron los compañeros desde la mañana, que debe de ser el eje articulador de toda la valoración en torno a estos derechos humanos. Hablaban en la mañana de este contexto de vulnerabilidad y riesgo, y yo nada más quisiera cerrar con que veamos que el Programa de Acción Climática, tanto del Distrito Federal como del Estado de México, han identificado
a la zona donde pretende llevarse a cabo el aeropuerto como una zona altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático. Y entonces estamos obligados a trabajar en la adaptación. ¿Y qué es la adaptación en una ciudad como esta, frente a un proyecto como este? Pues implicaría, hay muchas acciones de adaptación, pero mínimamente tendríamos que estar considerando los contenidos de los atlas de riesgos, ¿no? Tenemos ya el volcán, se ha dicho en muchas ocasiones, pero no solo tener los instrumentos, utilizar los instrumentos para la toma de decisiones, no tener los instrumentos de adorno. Implementar programas de fortalecimiento de capacidades, y aquí es donde se habla de información, pero también de comunicación de riesgos. La gente tiene derecho a saber a qué está expuesta, y también reubicar en su caso a los asentamientos más vulnerables. Ustedes han visto toda la mañana las fotos, ¿ustedes creen que vamos a reubicar a esa cantidad de gente? Simplemente no habría los recursos financieros para hacer eso, ¿no? Entonces, al final del día, lo único que quisiera dejarles es que, pues, más que la necesidad de este gran aeropuerto en este lugar en específico, pues tendríamos que estar pensando en estos procesos de adaptación que involucran la integración de los contenidos del Atlas de Riesgo, de los programas de ordenamiento ecológico, de los de desarrollo urbano, del uso de suelo, porque aquí una cosa es que sea zona federal y otra cosa es cómo hacemos con el manejo del uso de suelo, y las zonas de reserva, que aquí confluyen pues varias de estas características en esta zona. Y todo esto acá está orientado a la gestión del riesgo, que parece que a veces nos preocupa el riesgo de las aeronaves, ¿no? O el riesgo de otras cosas, pero podríamos hablar de muchos más riesgos, el riesgo a la salud por el tema de ruido, ¿no? El riesgo por los eventos hidrometeorológicos extremos y pues muchos otros. Entonces, les agradezco su atención y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a la doctora Marisol Anglés. Todavía estamos en tiempo para unas preguntas. A ver, voy a… Un segundo, esto es para ti, Marisol. Bueno, la mayoría son para el maestro Alanis. Les damos unos minutos, unos segunditos, no minutitos. Adelante, Marisol. Okay. Bueno, aquí José Luis Rico nos dice que hasta hoy diversos expertos se han manifestado con planteamientos duros en contra de este megaproyecto, pero de manera dispersa. Si considero debería hacerse un gran pronunciamiento académico en contra de este megaproyecto. Pues evidentemente sí, creo que lo que nos presentó Fernando en la mañana de la Unión de Científicos Comprometidos, con este esfuerzo que ellos están haciendo, con este estudio que hicieron del resolutivo, es una manera de manifestar, ¿no? Que desde el punto de vista académico no se está compartiendo la forma y los procedimientos. El ejercicio que nos presenta Gustavo con el observatorio, pues si bien es de la sociedad civil, pues también tiene aportaciones desde otra trinchera, y claro que sí, es algo que nos corresponde a todos y a todas. Si podemos mejorar la eficiencia de la participación a través de instituciones de la sociedad civil no ligadas al gobierno, ¿y quién las financiaría? Pues Valentino Sorani, pues yo creo que Valentino, aquí tienes a un experto en eso, yo creo que él te podría contestar mejor que yo, pero mi primer respuesta sería sí, creo que podemos mejorar la eficacia, porque de alguna manera ellos tienen desde la lógica de su objetivo y su creación, muchas veces está ello, y pues el tema del financiamiento, no, ay, sí, no sé cómo le hacen. Y así, Valentino. Ordenamiento ecológico y territorial del Estado de México. ¡Ah! Un instrumento en este momento que podría retomar todo lo que se ha dicho en este seminario y meterlo en este instrumento. ¡Ah, claro! Entonces, esto queda abierto. Ahora, nosotros estamos haciendo consultas en los municipios durante todo el proceso, y los problemas son los siguientes. Casi con los horarios que se ponen, casi nada más va gente que puede no trabajar en este momento. Claro. Entonces, esto es un sesgo muy fuerte. A pesar
pesar de eso, hemos intentado a veces hacerlo los sábados, donde hemos tenido la mayor participación. La otra es el nivel de la participación. El ordenamiento ecológico es un instrumento muy complejo, que sí intentamos siempre simplificar lo más posible para que la participación sea factible, pero hay una gran tendencia a que no se consulte a toda la sociedad. En esta actualización va a haber un proceso de consulta abierto que va a durar un mes, obligatorio, y se va a difundir ahí sí. ¿Por qué se va a difundir? Porque nosotros como consultores que somos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hacemos siempre todo para que esto se difunda. Tanto lo hemos hecho que cuando hicimos la del suelo de conservación del Distrito Federal, que es el ordenamiento que más les debe interesar a ustedes, este ordenamiento se terminó con una consulta de más de 100 talleres con las comunidades, y el gobierno actualmente, 3 años o 4 años después, no lo ha decretado. Y no lo ha decretado por varias razones, por varios intereses. Es clarísimo que teniendo el instrumento que las comunidades han aceptado, no se haya hecho. Entonces, la participación ahí fue intensísima, lo hicimos a través de los 100 talleres, nos pusimos en los parques, en Chapultepec, aquí, a pedir las opiniones. Lo hicimos a través de internet, tuvimos más de 6.000 participaciones. Es un instrumento concordado. Aún así, después de todo el proceso, el gobierno tiene todavía la posibilidad de decir no lo decreta. Y esperemos, estamos haciéndolo, esto del Estado de México, de la mejor manera, involucrando toda la sociedad. Esperamos que no pase lo mismo. Esperemos, y ojalá las formas de difundir publicidad. Sí, ahora continuamos con las respuestas porque tenemos 8 minutitos, entonces Marisol. Ay, ¿de qué si les parece, continuamos con las respuestas. Adelante, Marisol. ¿De qué manera los ciudadanos pueden proteger su derecho a la vida ante amenazas de muerte o desapariciones para poder empoderar al pueblo? Pues la manera, desafortunadamente, la manera viable y desde esta trinchera que tenemos, pues es a través de los mecanismos legales que tenemos, las vías de información, de participación. La protesta también es un mecanismo que está reconocido, ¿no? El derecho de expresarnos es un derecho también. A veces se tergiversa y se criminaliza la protesta, pero evidentemente es un derecho. Y luego dice, el proyecto del aeropuerto se ha discutido en varios foros, pero ¿por qué no se ha realizado uno en Texcoco o Atenco? Ay, pues no tengo la menor idea de por qué no se ha realizado allá. A lo mejor a veces es... ustedes llegan aquí y parece que ya está todo, pero atrás de que ustedes lleguen, créanme, hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima logística. Y a lo mejor a veces, yo no dudo que tengan la capacidad, a veces las cosas también se van bloqueando en el camino, no lo sé, no podría contestar esto. Desde luego que sí, ha habido una jornada desde hace 15 años, estamos en constante resistencia, denunciando cotidianamente, y desde luego que en la mañana lo mencioné, los medios oficiales son los que opacan y hacen que no se note lo que en resistencia tienen nuestros pueblos. Desde luego que sí, sí se ha hecho, y bueno, pues hay una agenda muy, muy, muy grande de denuncia y de actividades, sobre todo en protesta de ese megaproyecto de muerte para nosotros. Gracias. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Gracias por sus preguntas y sus comentarios. Mencioné yo al observatorio, no les di la página y Ana amablemente me la pasó, gracias Ana. Es www.observatorionaicm.mx, y ahí pues van a poder encontrar información que yo traje aquí, algunos ejemplares físicos, y también hay información que nos dio Conagua sobre el plan hídrico y algunos artículos que algunos de nosotros hemos venido escribiendo sobre el tema. Entonces ahí hay un espacio de acceso a información al respecto.
Me preguntan qué es eso de politizar. Pues hemos visto en muchos casos en México y en otros países donde el giro se vuelve político porque interviene un candidato a un puesto de elección popular, interviene un partido político, que lo que quieren es en realidad agarrarse la causa para sus intereses personales, pero que en realidad no les interesa el tema, ¿no? O les interesa marginalmente, ¿no? Entonces yo lo que digo es, todos los intereses pueden ser legítimos, pero me parece que lo más importante para nuestros casos justamente es que no se politicen, porque entonces ahí perdemos todos, ¿no? Yo creo que estos casos se tienen que resolver conforme a la ley, ¿no? Conforme a derecho, conforme a la técnica, conforme a la ciencia, que eso es lo que yo insistí mucho en mi presentación, es lo que nos da los argumentos, ¿no? Es lo que nos da la base y el sustento. Pero ya cuando politizamos, pues ya se pierde y entonces es una guerra entre partidos y es atacar a un candidato, a un presidente municipal, a un regidor, etcétera. Entonces me parece que lo ideal es no politizar los proyectos, las obras, las actividades, porque perdemos el tema social, perdemos el tema ambiental y nos vamos a otra causa que es la parte política. Y obviamente pues es mi opinión meramente personal, ¿no? Me preguntan si ha habido comunicación con la empresa que está coordinando el NYSIM, me dicen el grupo aeroportuario. Sí, sí ha habido comunicación con ellos, ha habido apertura y ha habido disposición, y también con agua hemos tenido acercamientos con la idea de ir justamente tratando estos temas. Me preguntan que si cómo podemos hablar de maximizar el bienestar del proyecto o que para quién y cómo. Porque dicen, bueno, pues si hay inundaciones y hundimientos y violencia y algo que se está imponiendo desde hace 15 años, pues no hay un beneficio global, ¿no? Cuando yo hablé de eso como uno de los objetivos del observatorio al principio, justamente me refería a que proyectos de esta naturaleza lo que deben de buscar no solo es el beneficio de un particular o de un grupo, sino que tienen que maximizar estos beneficios económicos, sociales, ambientales y demás, ¿no? No sé si este proyecto, como dices, pues sea el ejemplo, pero yo cuando hice el inicio de mi presentación quise decir que todo lo que expuse es lo que debería de aplicar a los proyectos o a las obras o las actividades, justamente para que al final del día todos saliéramos ganando. Y yo creo que lo que sucede muchas veces y que por eso no se puede hacer es que nos ganan los tiempos, ¿no? Hay una prisa, no sé si es económica, no sé si es financiera, no sé si es política, ¿no? Donde no nos damos la oportunidad al final del día de poder hacer las cosas bien, porque hay otras prioridades que se anteponen a una planeación adecuada y ordenada de los proyectos, de las obras, de las actividades. Me preguntan que si es posible invocar casos análogos al proceso de aprobación del nuevo aeropuerto para suspender la continuidad del proyecto. Bueno, pues ha habido una multiplicidad de obras o actividades en México. El procurador mencionó en la mañana el caso de el proyecto de Cabo Dorado en Baja California Sur, un proyecto que había sido resuelto favorablemente desde el punto de vista del impacto ambiental y que después de un litigio de alrededor de 4 o 5 años se revocó la autorización en materia de impacto ambiental y el proyecto no fue posible, ¿no? Entonces hay muchas experiencias en ese sentido. Y finalmente, una pregunta de si el proyecto del aeropuerto ha respetado los ordenamientos legales y cumple con la transparencia y demás. Yo diría que, como decía la doctora Elena, hay que ver que una cosa es cumplir y otra cosa es cumplir de manera efectiva, ¿no? Entonces, si nos vamos al marco de la ley y lo que tienes que cumplir, pues digamos que se sometieron al procedimiento, les recayó un resolutivo, les impusieron condicionantes, tienen que cumplir condicionantes. Hay todo un proceso que se tiene que seguir, ¿no? Pero lo que hay que asegurar es que esos resolutivos, ¿no?
incluso desde antes, que el manifiesto, el resolutivo, la imposición de las condicionantes y su cumplimiento se estén dando en la práctica, ¿no? Que eso es lo que me parece que es fundamental, porque de nada te sirve imponer condicionantes a los proyectos para que se hagan y que al final del día estas pues no se cumplan, ¿no? Entonces es muy importante observar esto, porque muchos proyectos también se han caído en México, no solo por el incumplimiento de las normas que ya se refería por parte de la doctora Carmona, sino también por el incumplimiento de las condicionantes, ¿no? Que las condicionantes son el elemento fundamental, porque si no cumples con las condicionantes, el proyecto no podría ir adelante porque no estás en cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que apostarle mucho al cumplimiento efectivo, ¿no? Y gracias a todos por sus preguntas. Bueno, antes de despedirnos, un anuncio que me piden que haga es que el evento fue grabado, así que si están interesados en consultarlo, en la página del instituto vienen los teléfonos y la forma en que pudieran adquirir esto. Y antes de cerrar, quiero agradecer a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat y felicitarla porque ha sido un exitoso evento. Y pues muchas gracias a ustedes por asistir.